Te doy la bienvenida de nuevo a tu amada Galonmir. Los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo. Esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo. Los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales, pero se han enterado de que Ser Daniel Fortesque intenta redimirse. Bueno, han decidido ayudarte con tu sentido de la profundidad. El fuego fatuo rodeará a los enemigos siendo... Que los zombies no te amarguen el día. Adéntrate en esta fuente rejuvenecedora para curarte esas heridas. A veces resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto. De vez en cuando, asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galonmir. Recuerda, nada puede esconderse de la... Este objeto de aquí es el cáliz. Cada vez que te libres de un enemigo que tenga alma, se rellenará un poco más. Llena el cáliz para poder cogerlo y tendrás derecho a visitar la Sagrada Galería de Héroes para... El mundo de los vivos se extiende más allá de...
Chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas, pero no te dejes ser. Bienvenido a la Galería de Héroes, donde los guerreros más bravos de la historia pasan su eternidad haciendo fiestas, cantando y luchando. Si piensas que eres lo suficientemente valioso, podrás persuadirlos para que te den un nuevo arma. Para rendir homenaje a los héroes, ponte delante de las estatuas correspondientes. Capitán Fortes, ¿qué? ¡Soy yo, Puntería Team! ¿Va bien la batalla? ¿Cómo me gustaría luchar a su lado otra vez, señor? Pero espere, llévese mi arco. Dispara muy rápido y podrás hacer rebotar las flechas en los muros para disparar doblando esquinas. Yo lo usé en la batalla de Galomir. Después de que tú murieras, le di al campeón de Zarok, Lord Kardok, una muerte limpia entre los ojos, a unos 1000 metros. No es que haya nada inteligente en disparar a alguien entre los ojos, señor. Adiós, señor.